amiguitos y amiguitas de la BS, ¿cómo están? Yo soy Valentina, la jirafa, y hoy les quiero compartir una de mis historias favoritas del mundo. Se llama ¿Dónde viven los monstruos? Es una historia escrita hace mucho tiempo por Maurice Sendak, y hoy quiero compartírselas. Pero antes de empezar, una gran pregunta. ¿Ustedes saben dónde viven los monstruos? La noche que Max se puso su traje de lobo, se dedicó a hacer travesuras de una clase y de otra. Su madre lo llamó ¡monstruo! Y Max le contestó, ¡te voy a comer! Y lo mandaron a la cama sin cenar. Esa misma noche nació un bosque en la habitación de Max. Y creció... hasta que había lianas colgando por el techo y las paredes se convirtieron en el mundo entero. Y apareció un océano con un barco particular. Y Max se fue navegando a través del día y de la noche, entrando y saliendo por las semanas, saltándose casi un año, hasta llegar al lugar donde viven los monstruos. Cuando llegó al lugar donde viven los monstruos, ellos rugieron sus rugidos terribles y crujieron sus dientes terribles y movieron sus ojos terribles y mostraron sus garras terribles. Pero Max les dijo quietos y los amansó con el truco mágico de mirarlos a los ojos sin pestañear. Los monstruos se asustaron y dijeron que él era el más monstruoso de todos. Y lo hicieron el rey del lugar donde viven los monstruos. Y ahora, dijo Max, ¡que empiece la fiesta, monstruo! Se acabó, dijo Max, y envió a los monstruos a la cama sin cenar. Y Max, el rey de todos los monstruos, se sintió muy solo y quería estar donde alguien lo quisiera más que a nadie en el mundo. Entonces, desde el otro lado del mundo, lo envolvió un delicioso olor a comida y ya no quiso ser el rey del lugar donde viven los monstruos. Pero los monstruos le gritaron, ¡por favor, no te vayas! ¡Te queremos tanto que te comeremos! ¡No!, dijo Max. Los monstruos rugieron sus rugidos terribles y crujieron sus dientes terribles y movieron sus ojos terribles y mostraron sus garras terribles. Pero Max se subió a su barco particular y les dijo adiós con la mano. Y navegó de vuelta, saltándose un año, entrando y saliendo por las semanas, atravesando el día, hasta llegar a la noche misma de su propia habitación, donde su cena lo estaba esperando y aún estaba calientita. Colorado colorín, este cuento llegó a su fin.